Buenos días a todas y a todos. Iniciamos o pleno ordinario de 28 de decembro de 2018. No punto 1 da orde do día, aprobación do borrador da acta da anterior sesión extraordinaria do día 23 de novembro de 2018. ¿Alguna observación? Queda aprobada entón por unanimidade. Pasamos a parte resolutiva no punto 2 da orden do día. Aprobación inicial da ordenanza de transparencia e acceso a información pública da Deputación de Pontevedra. ¿Observacións? Si non hai observacións, procedemos a votación. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. No punto 3 da orden do día, cesión ao Concello de Barro das obras do proxecto de urbanización do sector Serrao 1 Outeda Curro, en Barro. ¿Alguna observación? Sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobado por 15 votos a favor e 11 abstencións. Perdón, en contra, en contra. Punto 4 da orden do día. Aprobación do convenio interadministrativo de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e o Concello de Barro para a xestión, conservación e mantemento dos servicios xerais de depuración de aguas residuais e de abastecemento de aguas do polígono industrial Outeda Curro. Observacións? Sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobado por 15 votos a favor e 11 en contra. Punto 5 da orden do día. Resolución de reclamacións presentadas contra o acordo de aprobación inicial do orzamento da Deputación de Pontevedra para o exercicio de 2019 e aprobación definitiva do mesmo. Para a súa explicación, ten a palabra o señor Carlos López Fon. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Muy brevemente, porque son muchas las contestaciones que hay que dar en relación con las presentadas por el Grupo SON, decir que lo relativo al Castro corresponde al Concello y lo relativo a la Estrada Provincial será un tema que habrá que valorar. Con respecto a la planteada por Comisiones Obreras, se dio cuenta exhaustiva en la correspondiente comisión informativa y en relación con la reclamación de una funcionaria, alegar que es precisamente contra una propuesta que ella hizo personalmente e inexplicable. Por ir a las del Partido Popular, este es un gran presupuesto, es el mejor presupuesto de la historia de este organismo y ciertamente las alegaciones del Partido Popular así lo demuestran. Bueno, plantear una enmienda a la totalidad es uno de los mayores ridículos políticos que he visto en mi vida, porque cuando se plantea una enmienda a la totalidad hay que hacer un proyecto alternativo y no una colección de fascículos de enmiendas parciales. Por lo tanto, esto resulta ciertamente sorprendente. Y lo que me sorprende es que, en todo caso, el señor Moldes pueda caer en esto, pero la señora Muñoz es más incomprensible que actúe de esta manera. Y luego la referencia a la judicialización de los concellos, pues ciertamente me sorprende, porque era una estrategia de partido y no sé si se han enterado de que de las tres demandas que van, dos han sido rechazadas. Muy brevemente, plantear en las bases de ejecución que la presidenta visite a todos los concellos es otro de los mayores ridículos que he visto, quererlo meter en bases de ejecución, porque que sepan ustedes que la presidenta va a todos los concellos. Donde no van a los concellos es la señora Muñoz, que no hay ningún testimonio gráfico y, además, si hubiera ido, se hubiera enterado de que los alcaldes están encantados. Los últimos, Campolameiro, Soutomayor, Dozón. Lo relativo a gasto corriente de reducción, yo creo que les contesté ampliamente en el pleno anterior, pero si no les hago una propuesta, reducimos la retribución del señor Louzán, que no viene a trabajar en la parte de gastos de presidencia, y ya tenemos reducida parte de lo que ustedes demagógicamente pretenden. Relativo a propaganda, reducción de partidas de propaganda. Es increíble que se pueda querer hacer tanta demagogia, porque no es el importe que ustedes dicen. Cuando ustedes hablan de 5 millones, aquí están incluidos muchas partidas de gastos diferentes, entre ellos turismo, entre ellos el tema de la cultura. Por lo tanto, ¿qué pretenden?
que se reduzca la aportación y la asignación a cultura y a turismo. Bueno, el clúster de turismo seguro que no les entendería. En lo relativo a estradas, bueno, esto ya es el colmo de la contradicción, porque llegan a presentar hasta tres enmiendas que son contradictorias entre sí mismas. Por un lado dicen que hay que reducir y por otro lado dicen que hay que incrementar. En lo relativo a empleo, que también hablan, bueno, para aumentar algo hay que decir de dónde restar. Ustedes no lo dicen y lo que es evidente, y la pregunta es, ¿va a incrementar los fondos la Xunta de Galicia? Ya le respondo yo que no, porque ya con los obradoiros de empleo nos han reducido las aportaciones. Y además es que ya les enseñé el gráfico en el pleno anterior en cuanto a cuánto es nuestra aportación en fomento de empleo, y en todo caso deberían de hacer esta petición, que creo que va más dirigida a la Diputación de Ourense. Bueno, 60 millones de euros para los concellos. ¿Pero qué nos están pidiendo? Que reduzcamos. Nos están pidiendo que las aportaciones que estamos haciendo las reduzcan, las reduzcamos. ¿Es esto lo que ustedes quieren? Porque si es esto lo que ustedes quieren, ya les anticipo que no. Ya les anticipo que nuestra intención, como ha quedado siempre de manifiesto, evidentemente es incrementar. Emergencias. Bueno, pues es también incomprensible que aquí lo planteen, porque deberían de saber que la participación de esta Diputación es al 50% con la Xunta de Galicia, que se va a aprobar aquí un convenio por los GES, para los GES, que le cuesta a esta Diputación el doble de lo que estaba aportando. Evidentemente, no me va a dar tiempo a más, pero quiero referirme a los campos de hierba. Piden incremento, el negocio que había anteriormente ya pasó y, afortunadamente, 42 concellos actúan dentro de la legalidad del Plan Concellos. Gracias. Gracias, señor Font. Señora Muñoz, tengo usted la palabra. Discúlpeme, señora Muñoz, que pedí la palabra, señor Mosquera, no lo tenía visto. Señor Mosquera, tenga palabra. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Francamente, va a ser o último orzamento do mandato é algo sorprendente o que está a suceder, ¿no? A tramitación dos orzamentos creo que é clara, está regulada e, repito, por si alguén se esqueceu, o sea, o Goberno propón os orzamentos, dáse aos grupos políticos, os grupos políticos teñen un período para presentar modificacións, enmendas, propostas, o que sexa, apróbanse inicialmente, aprobados inicialmente, enténdese que están aprobados, salvo que haxa algún motivo tasado, regrado, polo que haxa que facer alguna modificación. E os motivos nunca poden ser de oportunidade, nin para o Goberno, nin para a oposición. Ten que ser motivos de necesidade demostrado. De feito, se non hai ninguna alegación, pois resulta que xa non veñen a pleno. Xa se dan por aprobados. E nos topamos con que o grupo Son si presentou unhas enmendas, unhas enmendas que, vamos, que tal como estaban os orzamentos, e dixo que si pode ser, se van a, cando veñen os remanentes, algunha se terá en conta, que se poida, e o Grupo Popular prácticamente non presentou ninguna. E agora debo entrar mala conciencia de que non fixeron o traballo cando tiñan que facer, e presentan toda unha serie de enmendas que é máis ou menos un refrito de todo o que teñen presentado no mandato, máis todas as cacicadas que existían antes aquí, para dicir, bueno, fixemos algo, claro, é tremendo, para mí sería un ridículo tremendo que collan os funcionarios, e non nós, senón os funcionarios, e digan, ninguna delas é motivo tasado da alegación que é o período de exposición pública, polo tanto, non se poden aceptar de ninguna maneira, que iramos ou non. Para mí, quedaríame a cara a cadros, dicir, home, que sea o primeiro mandato, que sea o primeiro orzamento, e un non sepa esta mecánica, pois resulta que, bueno, ainda podía dicir, bueno, pois pase. Pero despois de 4 anos
e xa sendo cuarto orzamento que, bueno, aunque aí houve cambios e demais, pero bueno, non creo que os nos portavoces, non houve cambios, pero é unha é algo, digamos, de pura descoñecemento ou mala conciencia por non ter feito os deberes a tempo ou que sexan. Ben, evidentemente, facer as contas do gran capitán e pedir a saber canto, non? A saber de intención, porque despois non hai maneira de aclararse, pero pedirse cadra, pois, 40 millóns a maiores, sin dicir onde se sacan, bueno, pois as contas do gran capitán. Pero xa digo, non era momento, o ridículo é absolutamente espantoso. Pero hai algunha que é francamente, hai moitas, non? Francamente curiosa, non? Resulta que piden que se poña 1 millón para o plan de acción comunitaria, ou sea, o chamado durante moitos anos plan de acción caciquil, que era o que o presidente de turno pois lle daba a asociación ou os seus militantes do PP, verdad, constituídos en suposta asociación para vender favores. Non sei, deben botar de menos esas prácticas. Pois non, nós non queremos facelas, xa suprimimos o primeiro ano, xa suprimimos. O sea, queren ustedes volver a caixa esas prácticas na Diputación? Hombre, agardemos que non. Como se algún día ganen ustedes a Diputación, agardemos que non volvan a estas prácticas. Ora, dicir nunhas alegacións estas barbaridades, francamente, é inaudito. Gracias, señor Mosquera. Señora Muñoz, tenga palabra. Muy bien, gracias, presidenta. Buenos días. La verdad que yo creo que el presupuesto es la máxima expresión de la política de un gobierno y tanto el presupuesto que presentan hoy aquí para su aprobación definitiva como sus intervenciones muestran muy a las claras qué carácter tiene este Gobierno provincial y qué ha tenido a lo largo de todo este mandato. Y es pues la falta de respeto hacia la oposición. Ustedes la palabra respeto no la tienen en su diccionario. En vez de mirar con seriedad, analizar con seriedad, con profundidad estas alegaciones, ver las propuestas que se presentan desde el Partido Popular, ver que detrás de estas propuestas no está el Partido Popular, están muchos vecinos y vecinas de la provincia de Pontevedra que nos han ido trasladando sus necesidades y las carencias que ven en este presupuesto, pues no, se limitan ustedes a despreciar, a descalificar, a insultar aquí a la oposición, a insultar nuestras alegaciones sin ninguna base, desde luego sin ninguna base. Y, señor Font, de verdad que diga usted que él quiera escudarse en una cuestión técnica, mire, yo le recomendaría que viera el informe de intervención que dice que las alegaciones están presentadas por quien está legitimado, que están en tiempo y forma y que aceptarlas o no depende de unas cuestiones políticas y depende de la oportunidad política. Por eso está en su mano haber entendido lo que con estas alegaciones decíamos y lo que queremos hacer con estas alegaciones. Y hemos presentado esta enmienda a la totalidad por coherencia. Ya sé que tampoco ustedes tienen en su diccionario la palabra coherencia, pero el Partido Popular sí que lo tenemos. Y, por supuesto, que en coherencia con lo que llevamos diciendo todo este mandato, presentamos esta enmienda a la totalidad y estas propuestas. Claro que la verdadera enmienda a la totalidad a estos presupuestos y a toda la Diputación en general la presenta hoy a bombo y platillo el vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, que sí que le hace una verdadera enmienda a la totalidad, no ya de este presupuesto, sino de la propia existencia de las diputaciones. Y esta es una de las bases del fracaso de su gestión y del fracaso de este Gobierno, que ustedes no creen en las diputaciones, que no creen en las diputaciones ni el trabajo que tienen que hacer las diputaciones. Y cuando alguien no cree en algo, evidentemente fracasa en ponerlo en la práctica. Y por eso nosotros hemos presentado y venimos defendiendo, nosotros que sí creemos, defendiendo estas enmiendas y que se pueda hacer un presupuesto distinto. Porque sin duda un presupuesto hay que hacerlo escuchando a todos. Y algo que caracteriza a sus presupuestos es que los hacen sin escuchar a nadie. Ustedes han convertido en este tiempo a la Diputación de Pontevedra en una institución que era abierta
y que era próxima a los concellos y a los ciudadanos, en una administración caracterizada por la confrontación y el aislamiento. Nosotros decíamos cuando presentábamos estas alegaciones, y lo ponemos aquí, que ustedes viven en una burbuja, la burbuja creada única y exclusivamente con lo que el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego opina, pero rechazando todo lo que no sea de sus partidos, porque ustedes hacen un gobierno única y exclusivamente partidista para sus propios beneficios, y esto es lo que se ve en este presupuesto. Son ustedes un gobierno que no solamente son incapaces de hacer un presupuesto para toda la provincia, sino que además después demostrarán su incapacidad para ejecutarlo. Claro está que menos mal que tendremos tiempo en el Partido Popular de reformar este presupuesto cuando, a partir del mes de mayo, cambie el Gobierno de la Diputación. Y entonces intentemos transformar y hacer realidad estas propuestas que hoy traemos aquí. Insisto, pensando en lo que nos han pedido todos los vecinos de la provincia de Pontevedra. Porque es lo que queremos. Queremos un presupuesto de todos. No queremos un presupuesto al servicio político. Queremos mantener y potenciar una diputación dinámica e impulsora de oportunidades para los vecinos de la provincia, vivan donde vivan, sin provocar una ruptura de la solidaridad ni del equilibrio intermunicipal, que siempre deben existir entre los concellos grandes y pequeños. Que queremos cambiar la improvisación, la falta de concreción de las partidas, el fracaso absoluto en la ejecución de las partidas porque no le interesan a nadie y porque no están hechas a medida de las necesidades de la provincia. Queremos también apostar claramente por los sectores productivos de esta provincia, la que nos ha hecho grandes, por los colectivos culturales, por los colectivos vecinales, por los colectivos sociales, que son tan necesarios para esta provincia. Queremos apostar por el empleo. Todas estas cosas se incluían en estas alegaciones a las que ustedes hacen oídos sordos. Porque ¿saben quiénes ganan? Los únicos que ganan con estos presupuestos son el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego. Los que pierden son los vecinos de la provincia de Pontevedra. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Políticamente, el mismo discurso hueco de siempre. Lo que ocurre es que cuando se pone a hacer usted el relatorio de a todos aquellos que habría que atender, están en este presupuesto. Este presupuesto es el mejor. Es la máxima expresión de 4 años de gobierno, señora Muñoz, en los que ha habido una coherencia y ha habido una mejora para los ciudadanos y las ciudadanas de Pontevedra total. La que tendría que analizar con seriedad el presupuesto es usted. Y mire, cuando habla de una cuestión técnica, yo no hablo de una cuestión técnica, hablo de una cuestión política. Y es que cuando se presenta políticamente una enmienda a la totalidad, hay que presentar un presupuesto alternativo. Y usted no lo hace. Y luego en la demagogia, como siempre, de querer ir a frases sacadas de contexto, yo también le voy a leer textualmente, yo leo textualmente la conclusión del interventor sobre lo presentado. Y dice que non podendo aceptar as alegacións que supoñan incremento do gasto sen que se propoña o seu financiamiento. Y esto es lo que le decía con anterioridad. Alguien que presenta una propuesta con rigor tiene que decir para dónde se incrementa, de dónde sale. Y esto es lo que ustedes no hacen. Por lo tanto, estamos ante un presupuesto que es el resultado de lo que quieren los alcaldes y las alcaldesas, de las demandas que se producen en la sociedad de Pontevedra y que ustedes claramente desconocen. Por lo tanto, estamos ante un presupuesto excepcional y yo quiero seguir contestando a alegaciones, porque llegan a plantear el que se vuelva a poner en funcionamiento el PAC. Pero, señora Muñoz, si el PAC es ilegal, si incumple la ley de subvenciones, si los concellos han tenido que devolver las cantidades porque no las podían gastar. Mire, hablan de turismo también y de incrementar partidas concretas. Pero si es el propio clúster de turismo el que pone como referencia a esta Administración, como referencia en esta materia a nivel nacional. Y luego, claro, inclusive se permiten decir que ampliemos y mejoremos los servicios de la delegación de la Diputación de Vigo. Yo no sé si lo que me quiere plantear es que volvamos a abrir esa puerta que comunicaba la sede de la Diputación con la sede del Partido Popular. Es posible que añoren viejos tiempos ustedes, pero nosotros no. ¿Sabe lo que ocurre? ¿Saben ustedes lo que ocurre? Que la delegación de Vigo, esa oficina de la Diputación en Vigo, hoy es de la gente.
Hoy es de todos los ciudadanos y ciudadanas de Pontevedra, cuando antes lo único que era, así se ejercía y así se llevaba la política de entrega de cheques, era una sede del Partido Popular. Y nosotros gobernamos para todos, no para unos pocos, y menos partidistas. Gracias, señora presidenta. Señora Muñoz, creo que usted fue conselleira de Facenda, ¿no? Creo. Estoy seguro que siendo, cuando era, ostentaba ese cargo, si a oposición lle presenta un relatorio de enmiendas, como a que acaban de presentar ustedes, fuera de plazo, además, estoy convencido que se iba a desternillar de risa e iba a aproveitar para hacer masacre de oposición, que no estamos haciendo. Estoy seguro, absolutamente seguro, usted sabe, porque sabe perfectamente, perfectamente. E más, yo creo que usted no fixo estas alegaciones, sino sería muy, muy, muy sorprendente. O Partido Popular pareceme que está descubriendo demasiadas cosas todas juntas. Primero, descubre que en el debate de los orzamentos no presentaron enmiendas y que perdieron el debate claramente. Entonces, quieren volver a ver si hay convocatoria de septiembre, ¿verdad? Ahora, en este trámite de hoxe, que no tenía por qué ser, a ver si hay una convocatoria extraordinaria para volver a discutir do orzamento. Bueno, descubrieron que o BNG, esta persona que fala en particular, defende que las diputaciones tienen que desaparecer. Hay 40 años que lo defendemos, pero bueno, descubren ahora que es una cosa muy, muy, muy interesante, ¿no? Y descubren también que por trayectoria, por práctica, creamos o no, defendemos una cosa o no, cuando tenemos responsabilidad, si en el gobierno o oposición, intentamos hacerlo de la mejor manera posible. Se cada hacemos lo mejor incluso, porque si uno cree que la diputación se debe utilizar como un instrumento de favoritismo, se cada tanto cree en las diputaciones que hace pervertirlas. Y nosotros eso no lo hacemos, se cada hacemos o intentamos, cuando menos, hacerlo o mejor posible, ¿no? Yo no sé si esta enchenta de descubrimientos o Partido Popular os vaya a procesar, ¿no? Vaya a procesar bien, pero bueno, en todo caso, agardo que sí, por bien de funcionamiento de la corporación, que yo creo que siempre evo que todos los grupos, más un grupo numeroso como el Partido Popular, pues aprende, tenga las cosas claras, que aporte, criticando o defendiendo os seus posicionamientos. Por desgracia, no es exactamente así. Puedo asegurar que cuando menos sea un voto en falta. Cuando menos sea un voto en falta. Pero claro, que vengan aquí a decir que el plan revitaliza, hay que quitarlo, cuando hacemos una convocatoria, entran a mayoría los concellos del PP, etcétera, etcétera, que no sea quien hacerle caso, si los concellos que piden o a ustedes que están en contra. Es complicado. Con lo cual, aportación comprenderán que nula. Gracias, señor Mosquera. Señora Muñoz. Ahora, sí. Gracias, presidenta. La verdad, señor Mosquera, que yo comprendo que para decirle al Bloque Nacionalista Galego hablarle de coherencia es complicado, porque ustedes defienden aquí una cosa en Pontevedra, defienden otra en Santiago, defienden otra en Vigo, tienen varios discursos en función del sitio geográfico del que estamos hablando, y hablarle de coherencia chirría. Pero al menos nosotros sí que somos coherentes, y si defendemos algo, nos ponemos a la cabeza, si defendemos las diputaciones, estamos ahí y ejercemos el gobierno desde el convencimiento. Y usted lo que hace es pues agarrarse al poder como puede, pactando con quien sea, pues para tener un poquito de poder y poder gobernar algo en el Bloque Nacionalista Galego. Pero nosotros, mire, yo quiero hablar de las alegaciones que hemos presentado, porque esas alegaciones yo quiero que todos los pontevedreses las conozcan y que sepan lo que ustedes están diciendo que no en este momento. Y ustedes están diciendo que no a bajar el gasto corriente improductivo, que han subido en 5 millones casi desde que son gobierno. Estamos hablando
hablando de que ustedes han dicho que no en reducir el gasto de personal, que han subido también en casi 5 millones desde que están en el Gobierno. Están diciendo que no a reducir las partidas de publicidad y propaganda, que también son más de 5 millones desde que están ustedes en el Gobierno. Están diciendo que no a que pidamos partidas destinadas al mantenimiento de las estradas provinciales, que ustedes las han privatizado, como buen gobierno de izquierdas que son. Están diciendo ustedes que no a incrementar las inversiones en los concellos en 60 millones de euros. Están diciendo ustedes que no a crear una línea específica de ayuda para los afectados por los incendios, esa lluvia de millones que les prometieron y que no han cumplido. Están diciendo que no también a dar ayudas a los afectados por la explosión de TUI. Están diciendo que no también a dedicar 10 millones de euros a partidas para el empleo en la provincia, para apoyar al empleo en la provincia. También dicen que no a apoyar sectores productivos de la provincia, como por ejemplo dotar de más recursos a la finca Mouriscade. Están diciendo que no a incrementar el apoyo a los colectivos vecinales con 1 millón de euros más, sociales con 1 millón de euros, a entidades culturales. En definitiva, están diciendo que ustedes que no, insisto, no a las alegaciones del Partido Popular, a las alegaciones de los colectivos y de los vecinos de la provincia de Pontevedra, que ven que sus necesidades se han incrementado a lo largo de este mandato y que ustedes hacen hoy oídos sordos, porque les vuelvo a decir lo que les decía en la intervención inicial. Con estos presupuestos solamente ganan los intereses políticos del Partido Socialista y del Bloque Nacionalista Galego, pero quienes pierden, desgraciadamente, no es el Partido Popular el que rechaza las alegaciones, no. Quienes pierden con estos presupuestos son los vecinos y las vecinas de la provincia de Pontevedra. Muchas gracias. Mire, señora Muñoz, ustedes no hablan con nadie. Y el problema es que nadie habla con ustedes. El problema es que no han hablado con colectivos. Y el problema es que ustedes tienen una mochila tremenda. Y es que su pasado caciquil les imposibilita para hacer posturas y para hacer propuestas coherentes. Nosotros decimos que sí al mejor presupuesto de la historia. Decimos que sí al mejor presupuesto para los ayuntamientos, que nunca en la historia de esta Diputación han tenido tantos fondos. Pero no solo nunca han tenido tantos fondos, sino que los tienen desde la igualdad, desde el respeto y desde el equilibrio. Cuestión que todos los años que ustedes gobernaron practicaron lo contrario. Por lo tanto, este presupuesto, con los tres anteriores, lo que certifica es el fin de la libre disposición. Lo que certifica es el fin del caciquismo que había en esta Diputación. Y, por lo tanto, a lo que decimos no, por mucha larga retahíla que usted tenga, a lo que decimos que no es a la anterior forma de gobernar. Y a lo que decimos que sí es al mejor presupuesto de la historia de esta Diputación. Me habla de gasto corriente. Ya veo que no se ha leído el presupuesto y que no sabe lo que pasó en esta institución, porque nunca se redujo como en este Gobierno. Por lo tanto, me quedan 30 segundos. Hablo en positivo. Desde el primer día, señora Muñoz, este Gobierno quiso gobernar para todos, desde la igualdad, desde el respeto a los concellos y desde el respeto a todos los ciudadanos de Pontevedra que ustedes no tuvieron durante muchos años. Y si usted fuera por los ayuntamientos y viera lo que dicen los alcaldes de su color político, no podría hacer esta intervención. Día histórico para la provincia de Pontevedra, a pesar de ustedes. Gracias, señor Font. Sometemos a votación el punto 5 del orden del día, resolución de reclamaciones presentadas contra acuerdo de aprobación inicial de orzamento de la Diputación de Pontevedra para el ejercicio de 2019 y aprobación definitiva do mesmo. ¿Votos a favor de aprobación definitiva do orzamento de la Diputación de Pontevedra? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por 14 votos a favor, 1 abstención e 11 en contra. Pasamos al punto 6 de la orden do día, que es el convenio de colaboración entre la Xunta de Galicia y la Federación Galega de Municipios e Provincias e las Deputaciones Provinciales en materia de emergencias, prevención y defensa contra incendios forestales para desenvolvimiento de los grupos de emergencia supramunicipales. Le voy a dar la palabra
o secretario do Pleno, porque o que imos é votar a ratificación deste convenio. Señor secretario. Esta que se somete a pleno es la aprobación del convenio, pero fue firmado unos días antes, por tanto ahora hay que entender que se viene a ratificar, porque estuvo sometido a una condición suspensiva de eficacia hasta que el pleno la ratificase. Quiero informar que este convenio de colaboración entre a FEGAN, a Xunta de Galicia e as 4 deputacións provinciais, hoxe o ratificamos, porque a Xunta de Galicia solicitounos que o poidéramos firmar o día 26 e por eso o tivemos que firmar con anterioridade a súa ratificación para que poda entrar en vigor o 1 de xaneiro do 2019. Pois, polo tanto, unha vez feitas estas explicacións, se non hai observacións... Sí, quere intervir, señor Moldes? Sí. Sí. Bos días, moitas gracias. Non simplemente estamos de acordo co convenio, vamos a votar a favor e todo, pero simplemente vamos a facer mención a unha moción que nos presentamos o 13 de maio de 2016 que xa viñamos reclamando un pouco isto. Incluso nos éramos un pouco máis ambiciosos. Falouse hoxe a mañán aquí, facíase mención ao que recollían os medios das declaracións do señor Mosquera, que decía que estes 3 anos reforza a idea de suprimir as deputacións. Eu, señor Mosquera, non fun conselleiro de Facenda, vostede é profesor, eu interpreto as súas palabras do que vostede ven a decir que o que levan desta legislatura ou deste mandato, como vostede queira, é moito peor que o anterior goberno. Porque cando, incluso entrecomillado, din que reforza que as hai que suprimir, eu interpreto que vostedes non foron capaces de aplicar todos eses coñecementos ou de mellorar o que xa se fixo. Logo, o titular é bastante sorprendente cando di el señor Mosquera, despois destes 3 anos, reforza a idea de suprimir as deputacións. Señor Moldes, discúlpeme un segundo. Sí. Mire, estamos falando do convenio. Simplemente para argumentar, presidenta, pues, o que quero dicir. Pues a ver. Vale. Como nos non compartimos o que di en este caso o señor Mosquera, que as deputacións que non son boas, nin que creen elas, nin deben se parecer, nos, en maio do 2016, viñamos a anunciar isto. Logo, señor Mosquera, por exemplo, as deputacións poden ser boas para o que se vamos a firmar aquí en este convenio. Por exemplo, para colaborar no servicio de emerxencias con todos os concellos e libralos de moitas cargas económicas que moitas deputacións, incluso o que fixeron foi nos concellos de menos de 20.000 habitantes, cubren todos os gastos que están pagando, en este caso o convenio que están pagando destes GES, os concellos base donde se atopan estes GES. Logo, nos benvidos ese este convenio, nos na moción que presentamos fomos máis ambiciosos e desde aquí seguimos propoñendo o mesmo, que é unha pena que non se faga o que están facendo outras diputacións e que a aportación deses concellos base do GES que están dando servicio a outros concellos e que están asumindo nos seus presupostos un gasto, é unha pena que, como fan outras diputacións, que non se cubran na súa totalidade e que sexa, en este caso, a propia Xunta e a propia diputación que se faga cargo deste gasto. Logo, nos, benvido sexa, moitas veces temos que escoitar reprimendas, que a oposición non se entera, que non fai propostas, e hoxe, ao final, o tempo nos ven a dar a razón e o que nos lle propoñíamos nunha moción, hoxe vostedes o teñen que recoller nun convenio e veñen a dar casi a resposta do que nos pedíamos, que era cubrir ese servicio e ese gasto que están aportando os concellos nese servicio de emerxencia aos concellos bases onde se atopan os GES. Señor Fon, tenga palabra. Espere, espere, espere. La verdad es que con ustedes es imposible un día de felicidad, ¿eh? Es una cosa de verdad. Traemos ciertamente un convenio en el que yo creo, señor Moldes, que es que no tiene o no ha querido ver los datos y no los ha querido valorar. Habla de una moción de mayo de 2016 y dice que eran más ambiciosos. Mire, brevemente le voy a relatar cuál era la situación con respecto a los GES. Primero, los GES terminaban el 31 de diciembre de 2018.
Nos ha tenido la Xunta de Galicia buena parte del tiempo de este año pendiente de hacer una propuesta en la que volviera a asumir el sistema GES. Y hemos llegado a las fechas que decía anteriormente la presidenta. Pero miren, es increíble la demagogia cuando habla de la aportación de los concellos. Para entendernos, la aportación a los GES en este momento es 60% Xunta de Galicia, 20% Diputación y 20% concellos. Hasta el último momento, la Xunta de Galicia ha tratado de cargar sobre las diputaciones la mayor cantidad posible. Y lo que usted debería de valorar, y por eso digo que no hay día feliz con ustedes, es que esta Diputación de Pontevedra pasa del 20% al 40%. Incrementamos el doble, señor Moldes. Si eso le parece poco, pues cuando vuelva a intervenir me lo dice. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que la Xunta de Galicia baja del 60 al 52,5%. Y si la cuenta es tan sencilla y dado que a partir de ahora los concellos reducen y pasan al 7,5%, lo tiene usted fácil. Pedirle a la Xunta de Galicia que siga en su aportación del 60% y así los concellos no pagarán nada. Pero es que es sorprendente. Ustedes aquí, en cuanto entran por este salón de plenos, lo único que pretenden es que pague la Diputación de Pontevedra. Eso sí, para la Xunta de Galicia, que es a quien le corresponde la competencia en el tema de emergencias, ustedes absolutamente nada. Pues mire, este es un convenio por el que hemos luchado mucho. Es un convenio por el que venimos reclamando de la Dirección General de Emergencias que hubiera un posicionamiento sobre qué iba a ocurrir con los GES, porque no lo había y se iba dilatando. Y han querido convertir esto en una situación política hasta el último momento. Y, por lo tanto, nosotros pasamos, más o menos, de 300.000 euros en el presupuesto anterior a 600.000 euros, lo cual es mucho más ambicioso de lo que usted pudiera pretender en mayo del 2016. Pero ya le digo, y como va a tener unos minutos para reflexionar, lo tiene fácil. Dado que quiere que a los concellos les salga gratis, nuestra aportación ha sido muy importante, lo que se ahorra la Xunta de Galicia, el 7,5, haga una enmienda, trasládeselo a la Dirección General de Emergencias y a su vicepresidente, señor Rueda, y toda esa ambición que usted tenía ya queda cumplida. Pero ya veo, no se valora lo que hacemos aquí, no se valora lo que hacemos aquí y encima trata de imputarse lo máximo posible. Eso sí, a quien le corresponde la competencia, ustedes le salvan de rositas, como siempre. Sí, señor Fong. Señor Mosquera. Grazas, señora presidenta. Eu estou-me convertindo en protagonista do pleno, a verdad que non tiña esa ambición ni nada que se me pareza, ni hai ningún asunto no pleno que teña especial relación con algo que faga eu, pero bueno. O señor Fong explicou claramente, usted traen propostas, traen as propostas que manda a Xunta e sempre en prexuicio da Diputación. Aí, en eso sí que manteñen a coherencia, sempre a favor, non, de en prexuicio desta Diputación e a favor da Xunta, incluso en cousas que son claramente competencia da Xunta, non? Siguen con isto, siguen con o de páramo, siguen con todo. Ahora, eu desisto, se non poden entender que eu podo estar en, xa que citou que foi un profesor, que eu podo non estar de acordo co programa que teño que dar, pero teño que intentar dar o mellor posible aos chavales, a chavalos, aprendan o mellor posible, se non dan entendido eso, se non dan entendido que nós podemos estar en contra das diputacións, pero evidentemente queremos facelo o mellor posible, pois eu non desisto. O sea, desisto, simplemente desisto de intentar explicálo, que tampouco é este o foro, porque estamos falando de outras cousas. Señor
Mosquera. Señor Moles. Sí. Señor Mosquera, pois sí, hoxe parece que o seu día neste pleno. Non pasa nada, non pasa nada. Por un día que sexa aquí o protagonista, pois se asume e punto. Señor Fon, lle podo prometer que por parte do Grupo Provincial non tendríamos ningún problema en aplaudirlle este convenio se fose unha iniciativa propia do equipo de goberno da Diputación de Pontevedra. Non tendríamos ningún problema. Pero que vostedes non é que sexan protagonistas desta proposta, é que vostedes se sumaron a última hora e sin estar de acordo. Vostedes se sumaron a este convenio porque as demais diputacións, incluso as que gobernan vostedes, estaban totalmente de acordo incluso en financiar o que xa viñan financiando, que era a totalidade do que pagaban os concellos. Logo vostedes, ao final de todo, se suman para non volver a quedar señalados como en moitos casos fano, igual que a comarcalización dos parques bombeiros, etcétera, etcétera, etcétera. Logo, nós non lle podemos aplaudir isto como logro, porque non é un logro deste equipo de goberno. E, por moito que vostede a queira, tuveron oportunidade, cando presentamos a moción, a votar a favor. Xa que vostedes queren vir ahora aquí a que o felicitemos como logro, votaran a favor cando este grupo lle propuxo que naqueles concellos de menos de 20.000 habitantes, concellos base do GES, que non era normal que dando servicio a outros concellos estuveran asumindo no seu presuposto propio, en este caso, o gasto que supoñía dar servicio a outros concellos. Nos, que vostede di que nunca visitamos a nadie, cando fixemos esta moción visitamos distintos concellos. Fomos a Valga, fomos a moitos sitios. E nos non queríamos facer demagoxa, sino que lle dixemos, mire, donde os de menos de 20.000 habitantes que están dando servicio, o normal é que ese servicio o cubra tanto a Xunta como a Diputación. E que a Diputación, que para eso están, para axudar os concellos de menos de 20.000 habitantes, se faga cargo deste gasto. Logo, señor Fon, non tendríamos ningún problema en felicitalos. Pero mire, hai que ser, en este caso, a verdad é única, e hai que decila. Vostedes non están moito a favor de firmar este convenio. E se o fan, é para non volver a quedar señalados como a única diputación en toda Galicia que non quere firmar este convenio. Logo, nós non temos ningún problema. E lle volvo a decir, porque era unha proposta que nos facíamos. E nós non queremos nin que os concellos paguen o 7% e pico. Isto ten que estar financiado, sobre todo nos concellos de menos de 20.000 habitantes, pola Diputación Provincial. En este caso, o que ven a demostrar é que vostedes non son amigos nin son colaboradores dos concellos de menos de 20.000 habitantes, sino que vostedes son o principal enemigo que teñen os concellos de menos de 20.000 habitantes. Señor Fon, vostede ten agora 3 minutos e cando remato os 3 minutos ten 2 para pechar o debate, pero foi todo así un pouco raro. Lle dou 3, non o pecha con estes 3. Vale. Lle dou 5 a todos porque teñen 5, pero como empezou vostede, pois se montou un pouco de lío. Va, pecha vostede con 3, non, señor Fon? Sí, pois ala. Usted en las urnas le castiguen por tanta demagogia. De verdad, lo espero que sí. Porque mire, claro que es una iniciativa de esta Diputación de Pontevedra. El problema, ¿sabe cuál es? Que entre los dirigentes del Partido Popular ustedes se engañan. Y a usted le cuentan una versión de lo que ha ocurrido en este tema de emergencias que no se corresponde con la realidad. Esta Diputación de Pontevedra y los que la hemos representado en el tema de emergencias hemos tenido la iniciativa desde el primer momento de que había que posicionarse en favor de los GES y hemos dicho de mantener el sistema. Y el sistema era el 60% pagando la Diputación y la Diputación ha tratado por todos los medios de llegar la Xunta, perdón, ha tratado por todos los medios de llegar a final de mandato intentando reducir. Y, por lo tanto, la valoración
es que nosotros hemos luchado por los GES, que nosotros hemos hecho un esfuerzo económico, y la gran mentira que le han contado a usted es que ninguna diputación estaba a favor de la propuesta de la Xunta de Galicia. Las reuniones celebradas en la FEGAN, las reuniones celebradas en la Dirección General de Emergencias, así lo atestiguan. Por lo tanto, la posición que ha mantenido esta diputación era la misma que mantenían el resto de las diputaciones. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que la Xunta de Galicia, con tanto chantaje como ha tratado de meter en esta cuestión, ha reducido su porcentaje del 60 al 52,5. Ese es el resultado. Y esta diputación, como el resto de diputaciones, han pasado del 20 al 40. Y me sorprende, y se lo contaré a los concellos, de que usted tuvo la ocasión aquí, de decir que aquello que se ahorra la Xunta de Galicia se destina a los concellos. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué ese 7,5 que le parece a usted tan interesante que debieran de no pagar los concellos no se lo pide a la Xunta de Galicia? Porque literalmente estaría en la misma aportación. Fíjese, no se pide ni siquiera incremento. Por lo tanto, demagogia. Si alguien, mire, si estoy orgulloso de este Gobierno y de muchas cosas, es en lo que hemos luchado por las emergencias, en la propuesta que hemos hecho a mapa de emergencias de algo tan grave y tan serio sobre lo que ustedes hacen tanta demagogia, y en estos 3 años y medio nosotros hemos hecho propuesta y nos consideramos los padres de esta propuesta porque fuimos los que la hicimos. Y todo esto tiene un ideólogo, que es el señor Rueda, que solo quiere confrontar con este Gobierno. Gracias, señor Font. Bien, pues sometemos a votación este convenio. ¿Votos a favor de la ratificación? Queda aprobado por unanimidad. Pasamos al punto 7 da orde do día, convenio de colaboración entre o Concello de Pontevedra e a Deputación Provincial para levar a cabo a construcción e acondicionamento do Centro Social Os Campos Mourente. Neste caso tamén o que imos someter a ratificación, xa que este convenio foi firmado esta mesma mañán da Deputación de Pontevedra por unha cuestión de urxencia tamén. ¿Alguna observación? Pois sometemos a votación. ¿Votos a favor de este convenio de colaboración? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto 8 da orden do día, cambio de titularidade e posterior entrega ao Concello da Estrada da EP7021 Berres Vilancosta. ¿Alguna observación? Pois sometemos a votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Punto 9 da orden do día, cambio de titularidade e posterior entrega ao Concello de Mondariz da EP4307 acceso á Igrexa de Xabaxáns. Observación, sometemos a votación, votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Punto 10, cambio de titularidade e posterior entrega ao Concello de Bueu da EP1306 Portela Hermelo. Entendo tamén que aprobamos por unanimidade. Queda aprobada por unanimidade. No punto 11, aprobación do proxecto Labora 2020 da convocatoria 2018 das axudas do Fondo Social Europeo previstas no Programa Operativo de Emprego, Formación e Educación POEFE destinadas a entidades locais para a inserción de persoas máis vulnerables, confinanciado nun 80% polo Fondo Social Europeo. Alguna observación? Someto a votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. No punto 12, moción dos grupos provinciais do PSDG, PSOE e do BNG para instar a Xunta a reformular a súa política referida a atención primaria e desenvolver durante o ano 19 un plan de mellora da mesma. Para a súa defensa, ten a palabra, en primeiro lugar, o señor Carlos Font. Muchas gracias, presidenta. Buenos días otra vez. Traemos una moción, un tema ciertamente importante y que preocupa al conjunto de la ciudadanía. La atención primaria no solo es la puerta de la entrada en el sistema sanitario, sino que lo es en el propio sistema. Más del 80% de los casos se pueden resolver precisamente en esta primera atención sanitaria.
Pero para esto es necesario que los centros cuenten con personal y con medios y, sobre todo, con una adecuada gestión de sus recursos. Si la atención primaria funciona correctamente y está dotada de esos medios, evidentemente se evitarían muchísimas derivaciones a urgencias hospitalarias, otro servicio que ciertamente está en pie de guerra con el presidente de la Xunta de Galicia, señor Feijóo, debido a su saturación. Pero también si se reduce en el número de pacientes, con esta correcta funcionamiento de la atención primaria a los que atienden los médicos y aumentaría el tiempo que ellos le pueden dedicar mejorando la calidad asistencial. Pero la realidad es tremenda. La realidad es que el Gobierno de Feijóo está a precarizar cada vez más la situación de este colectivo, colectivo fundamental para que la ciudadanía reciba una asistencia sanitaria de calidad. Los datos son tremendos. Se suprimieron en Galicia 513 plazas de medicina familiar y se desmantelaron centros y servicios. Esto dificulta el acceso de muchos enfermos, sobre todo en zonas rurales. La falta de planificación de la Xunta de Galicia, única responsable en su Gobierno, provocó una situación límite. No se han podido cubrir las vacaciones y las bajas del personal de atención primaria. Y esto supone un recorte de los derechos. El pasado miércoles, en el Pleno de Vigo, así lo atestiguaba una de las personas que trabaja en estos servicios. Y las cosas no han mejorado con la llegada del nuevo curso. Faltan profesionales en muchos ayuntamientos. Y esta situación ha llevado a lo nunca visto. 25 jefes de servicio de atención primaria del área sanitaria de Vigo, 25 jefes de servicio, que son ni más ni menos que el 80% de todo el conjunto de jefes de servicio, han dimitido este mes de diciembre ante la falta de respuestas. Son los profesionales. No es una cuestión reivindicativa, es una cuestión en la que demandan mejor calidad asistencial para los ciudadanos. Por lo tanto, esto lleva a una realidad muy dura, y es que en ocasiones hay que esperar hasta una semana para ser atendidos. Los profesionales denuncian consultas masificadas con más de 50 pacientes por día, que no hace falta decir que es una barbaridad. Por lo tanto, esto conduce a lo que siempre hemos denunciado. El Gobierno de Núñez Feijóo, el único horizonte que tiene es la privatización de la sanidad. Y ante esta situación, como hemos hecho siempre, en una coherencia total, los socialistas no podemos mirar a otro lado mientras el PP desmantela el sistema público galego de sanidad. Y, por lo tanto, proponemos medidas. Proponemos la medida de instar a la Xunta de Galicia a reformular su política referida a la atención primaria y desarrollar ya y de inmediato durante el año 19 un plan de mejora de la atención primaria que contemple un plan de contratación de profesionales de atención primaria, así como respetar el derecho de los profesionales a la hora de cubrir sus bajas y sus vacaciones. Denuncian que ni se pueden poner enfermos y que cuando están enfermos esos días se los descuentan de los días que deberían de descansar. Establecer también, proponemos, un programa de reformas de centros de salud y construcción de nuevos y realizar una evaluación de necesidades de recursos materiales atendiendo a las demandas de los jefes de servicio. El burdo intento de Núñez Feijóo de querer politizar esta situación se ha vuelto en su contra. Nadie politiza las reivindicaciones de los profesionales. Es él el que trata de politizar una situación que quien lo piden son los que nos atienden día a día. Gracias, presidenta. Buen día a todas. Actualmente, a Xunta mira para otro lado con todos los problemas y reivindicaciones que se están haciendo a lo largo del país.
cando te preguntan polos venres negros da radio televisión pública, di que non fala do que non sabe ou negase contestar. E cando lle dixen que deixe de recortar en sanidade, bota balóns fora dicindo que é un problema de todo o Estado e non só de Galiza. Temos dúcias de facultativos que se negan a ser titores de MIR por falta de tempo para atender, xa que moitos pasan consulta ao dobre de pacientes dos que deberían. Algúns chegan a atender a 100 doentes ao día. E non ser titores supón menos prazas de MIR que ofertaron ao noso país. Ao crear a SEOXI, foise desmantelando semiramentos a atención primaria, pois suprimiuse a xerencia e os PACs pasaron a depender dos hospitais. É lógico que os nosos médicos marchen cando se está desmantelando a atención primaria sen cubrir sustitutos. É lógico que 25 xefes de atención primaria presentasen a dimisión. Foi moi esclarecedor o que dixo un dos xefes de servizo. Estivemos organizando as carencias da sanidade pública, pero non se pode organizar a miseria. O sistema mantense polo sobreesforzo dos profesionais. Dende SOS, Sanidade Pública, xa alertaron que dende o ano 2012 a 2017 xubiláronse máis de 300 médicos de familia. E como con anterioridade ao 2016 só se podía cubrir o 10% da taxa de reposición, o que houbo foi un ere encuberto na sanidade pública. E mentres, continuamos a ler novas sobre os beneficios que Feijóo lles dá a empresas privadas que se lucran coa sanidade. A nova medida estrela dos ergas é pagarlle horas extras a Povisa para facer ciruxías a doentes do Cunqueiro e o Mexueiro e así baixar as listas da garda. As mentiras dos sergas xa deberíamos estar acostumadas. Só que recordar, entre moitos outros exemplos, o Centro de Saúde do Oío. O Concello de Cangas cedeulle aos sergas un terreo para construílo, pero 9 anos despois, o único que ali hai son malas ervas. Agora, o que sergas ofrece é un centro integral de saúde, pero de primeiras non se mella mala idea, pero os sergas pretenden construir CIS a cambio de desmantelar e pechar os centros de atención primaria. Un CIS que nin sequera compromete as especialistas necesarias para cubrir poboacións das vilas onde se construiría. Desta forma, temos a milleiros de persoas tendo que desplazarse ás cidades para probas básicas, en lugar de ter servizos de calidade nas súas vilas. Semella que hai veciñanza de primeira e de segunda. Por lo tanto, dende aquí, queremos reivindicar a construcción de centros integrais de saúde con garantías. Todos os especialistas precisos, según volumen de poboación e mellora dos actuais centros de saúde, pois estes non poden ser unha moeda de cambio para enganar a veciñanza. Nos non creemos que hai unha mala planificación da sanidade pública dende a Xunta de Galicia, o que hai un plan premeditado para desmantelala. Como este plan é eminentemente político, é perfectamente lógica que a resposta teña que ser política. Moitas grazas. Gracias, señor Jácome. Señora Vilaverde, ten vostede a palabra. Moi bo día a todos e a todas. Bueno, esta moción é unha moción conxunta do Grupo Socialista e do Grupo do BNG e o posicionamento da súa defensa xa foi perfectamente feito polo deputado Carlos Font. Eso sí, gustaríanos incidir en que nos parece unha irresponsabilidade a política sanitaria do Partido Popular porque está xogando coa saúde da xente, non? Sin embargo, sigue instalado nesa realidade paralela, non sei se chamarlle realidade paralela ou realidade inventada, cando o seu presidente, o señor Feixóo, se atreve a dicir que a sanidade vai ben. Pois ben, a realidade que vivimos o resto do mundo no día a día é ben diferente. E esa diferencia viuse onte, ou vese, e viuse onte, nas miles e miles de persoas que enchemos as rúas de Vigo protestando e reclamando unha sanidade pública de calidade e gratuita e unha atención privada, unha atención primaria tamén dotada de recursos e medios suficientes. Tamén se manifestan eses 25 xefes e xefas de servizo da área sanitaria de Vigo de atención primaria dimitidos, molestos pola situación e a falta de recursos. Tamén nas folgas do Chus e nos PACs de todo o país ou nas protestas de numerosos concellos de toda a provincia e de todo o país pola supresión de servizos e de profesionais nos seus centros de saúde e, como non, de todos os usuarios e usuarias
que teñen que ver como tardan días en ser atendidos nos seus centros de saúde, como non teñen especialistas e selles recortan servizos neses centros, como unha e outra vez ven que se pechan camas, etcétera, etcétera, etcétera. Ante esta situación, creemos que vivimos ou que estamos no momento máis oportuno para presentar esta moción, que é moi acaída e que creemos, pensamos, que o Partido Popular dunha vez por todas se ten que poñer xa a traballar na defensa e na mellora do sistema público de saúde en vez de no seu desmantelamento. E neste traballo de mellora é un piar fundamental recuperar, mellorar a atención primaria, os recursos dedicados á atención primaria, os medios e garantir unha situación digna tamén de atención e unha situación laboral digna para todos os profesionais que están mantendo o noso sistema sanitario. Nada máis, moitas grazas. Gracias, señora Vilaverde. Señor Rodríguez de Ávila, ten a palabra. Sí, bos días. 8.400.000 persoas teñen a esperanza de ver mellorada a súa sanidade. Isto podría ser un magnífico titular, e seguro que o vai a ser nas vindeiras semanas en Andalucía, porque milleiros de persoas están á espera de que a catastrófica xestión da sanidade pública nesa comunidade autónoma se vexa mellorada nos próximos anos. A sanidade que o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego queren para Galicia é a que durante 36 anos exerceron en Andalucía. Nos non queremos esa sanidade. Cando se dicen verdades, hai que rumorear porque molesta escoitar o que se escoita. Esa é a sanidade que vostedes queren para Galicia? Esas listas de espera de Andalucía é o que vostedes queren para Galicia? Señores do Partido Socialista, esas instalacións, eses ambulatorios, esas faltas de recursos en eses equipamentos sanitarios é o que vostedes queren para Galicia? Nos non. Claro que temos problemas. Ou é que nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, no 2005, 2009, cando gobernou o Bipartito, despois de perder as eleccións en Galicia, non había problemas. Hai problemas o igual que calquer índole da vida. De pouco vale monear a cabeza se non nos poñemos a recoñecer con realismo, con humildade e a xestionar aquilo que temos que mellorar. Como digo, hubo problemas, hai algún problema, e no futuro, lóxicamente, tamén habrá problemas. Nos queremos que Galicia siga sendo unha das mellores sanidades que hai en España xunto con Euskadi, sin lugar a dudas. E máis, me atrevo a decir que se non é xa unha das mellores de Europa, é cando menos das mellores. Miren, o Partido Popular e o seu presidente, unha vez máis, onte demostrou a humildade, a sensatez e a coherencia cando, unha vez máis, como digo, é capaz de recoñecer os problemas que temos en Galicia, en este caso referente á sanidade. Pero a demagoxia, se me deixan intervir con respeto, que non escoitamos con educación, pero bueno, iso é normal que vostedes, cando escoitan verdades como puños, se molestan e entón teñen que murmurear. Pero como digo, é tan certo que temos algún problema como que moitos levan toda a súa vida ca pancarta e co megáfono alardeando e criticando sistemáticamente a xestión da sanidade en todas as súas índoles. Miren, eu cando por aquel ano 80 tiven a mala sorte de romper un brazo, xa algúns estaban na Plaza de España con megáfono ca pancarta coas mantras de sempre e cos eslogans de sempre, a paralización, os recortes, toda esa matraña de demagoxia que a esquerda fai respecto dos servicios públicos en Galicia. Miren, cando vostedes dicen privatización, igual se referían ao que vostedes fixeron no Bipartito ou a privatización do mantemento das estradas provinciais. Cando vostedes dicen da dereita opresora antisocial, igual se refiren á situación do benestar das persoas no Concello de Vigo, que é unha das peores da atención de España. Cando vostedes dicen recortes e falta de recursos, é normal que o digan, porque vostedes levan no ADN o despilfarro e o non pagar, que pague o que ven detrás, porque vostedes todo canto tocan o deixan a deber e sin pagar.
¿Qué fixeron vostedes na sanidade pública en Galicia? ¿Cantos equipamentos dotacionais? ¿Cantos centros de saúde? ¿Cantos hospitais? ¿Cantas melloras na sanidade pública fixeron vostedes cando tuveron responsabilidade de goberno? ¿Cantos metros cuadrados puxeron a disposición dos Sergas dentro do Concello de Vigo para que fixeramos esta gran obra no Hospital Álvaro Cunqueiro? ¿Ou que medín vostedes do que fixeron ca UPA, ca unidade de atención de acollida no Príncipe de Felipe, pechándoa un servicio tan imprescindible? Eso non é recorte, eso non é discriminar as persoas que máis necesitan. Que fixeron vostedes con respecto ao despilfarro que están a facer en esta institución respecto dos recursos públicos en vez de polos a disposición de todos os pontevedreses? Polo tanto, ante tanta demagoxia, nós o que facemos é xestionar, reconocer os pequenos problemas que temos a día de hoxe na sanidade e con humildade, con xestión e con realismo trataremos nos vindeiras meses e semanas seguir mellorando o noso sistema sanitario, que, como digo, é un dos mellores de Europa e que entre todos temos que ser capaces de seguir mantendo na punteira da sanidade europea. Nada máis. Señora Villaverde, tengo usted la palabra. Espere, no, no, la señora Villaverde. Después usted. Va de menor a mayor. Señora Villaverde, tenga palabra. Ahora. No, eu vou a ser moi breve, que estou encantada coa intervención do Partido Popular, porque hai que recoñecer que foi moi, moi creativa, que nos aportou moitas cousas. A primeira é que nos aclarou unha vez máis que a situación do Sistema Público da Sanidade en Galiza é brillante, está nunha situación maravillosa que todos temos que recoñecer. A segunda, que o BNG e aquí temos que estar preocupados porque temos moito que ver co Sistema Público de Saúde en Andalucía, efectivamente, acabamos de darnos conta de que nos temos que preocupar, sobre todo o señor Uxío, que ten ali familia, entón, pois, imos a preocuparnos moito máis a partir de agora. E terceiro, que aprendemos unha nova palabra que tamén nos parece moi creativa, que é a de matraña, así que sacamos tres cousas moi importantes da súa intervención. Moitísimas grazas por todo iso. Gracias, señora Villaverde. Señor López Fon. Perdón, perdón, espere un segundo, espere. Agora. La menudo papelón que le han encargado de hacer sus jefes de Santiago. La verdad es que si le oyeran sus vecinos de Salceda, no sé sinceramente lo que opinarían. Pero fíjese si debe de estar mal la situación entre ustedes, que ni el señor Moldes ni la señora Muñoz defienden esta moción. Había en la manifestación de ayer vecinos de Salceda con el megáfono, como usted dice, despectivamente. Y hace 9 años que gobierna el señor Núñez Feijóo. Y eso es de lo que tienen que responder ustedes, del deterioro de la sanidad en esos 9 años. Y lo que es evidente es que, escuchándole a usted, tenemos que llegar a la conclusión de que la sanidad en Galicia está fenomenal. Y algo todavía peor, y es que ya les anticipa a los andaluces que van a llevar a Andalucía el modelo de Galicia. Pues, sinceramente, si ese es el fondo del discurso del Partido Popular después de pactar con vos, jodidos, perdón, fastidiados están los andaluces si ese va a ser el sistema. Mire, señor Rodríguez Dávila, usted, con esa afirmación incendiaria que siempre tiene en las intervenciones que ha hecho aquí, la sanidad es un tema muy serio. Y usted, con esas afirmaciones de megáfono y otras cuestiones, ha insultado a todos estos que legítimamente se manifestaron ayer en Vigo. Cuando salen los profesionales de la sanidad diciendo que no quieren dinero, que lo que quieren es tiempo para atender a los pacientes, cuando salen el 80% de los jefes de servicio diciendo que no se ponen ni medios, que no se les atiende, que no hay planificación y que tienen que atender a 50 pacientes… Es un insulto a la inteligencia, señor Rodríguez Dávila, el que usted venga a decir aquí que la sanidad está fenomenal.
que esto ya viene de los años 90, que gobernó Touriño, que gobernó no sé quién, pero ¿para quién tenemos un, para qué tenemos un presidente de la Xunta de Galicia durante 9 años? ¿Pero qué humildad le asiste al presidente de la Xunta de Galicia si ha hecho la afirmación de que la sanidad está fenomenal? Y luego le voy a dar los datos. Si la ha comparado con Camerún y con otros países diciendo que es un sistema eficaz el que tenemos en Galicia. Pero usted, de verdad, que creo que va a ser candidato en Salceda de Caselas, ¿usted no presta oído a lo que dicen en su localidad y en el resto de la provincia? ¿Usted le ha oído decir a alguien que la sanidad está bien en Galicia? ¿Que la atención primaria cumple con lo que realmente se espera de la sanidad? Bueno, es absolutamente increíble. Tiene no sé cuántos minutos para volver a decir las mismas barbaridades que anteriormente. Tenga voz a palabra, señor Rodríguez. Sí, gracias, presidenta. Son Dávila, non Dávila. Señor Fon, a verdade é que uns temos a sorte de ser candidatos, outros nunca na súa vida tuveron esa oportunidade. E cando fala de incendiar, xa se bebe vostede o tono durante moitas das súas intervencións. E o que digo son verdades como puños e realismos. Vostede escoitaron o que queren escoitar e vostede dice o que vostede quere decir, non é o que eu dixen e, polo tanto, non lle permito que poña na miña boca palabras que eu non dixen. Nós, claro, que temos respeto por todas as persoas, polas que se manifestan libremente e polas que se quedaron na súa casa libremente, porque somos un partido liberal, sabe? Outros queren impor, como Bloque Nacionalista Galego, xa sabemos, nós non, nós somos de liberdade das persoas, dos dereitos das persoas que escollan libremente se queren ir a un sitio ou a outro sitio. Claro que temos respeto por esas persoas, claro que sí, por eso recoñecemos que hai problemas. Quen dixo que non había problemas? Quen dixo que era todo perfecto? Nós non, nós recoñecemos que hai problemas. Pero iso non quere dicir que todo sea un desastre, que todo é catastrófico e que non se fixo nada na sanidade pública. Ou é que vostede non viaxe e non ve outros lugares de España como están con respecto a Galicia? Ou é que vostede non ve o avance que hai en Galicia nas últimas décadas respecto da sanidade, das infraestructuras sanitarias, do centro de saúde, da equipación dos hospitales, da reforma dos grandes hospitales de Galicia? Todos e cada un dos hospitales, dos Salnés, do gran hospital Álvaro Cunqueiro, que vostedes o único que fixeron foi poñer trabas, ni un só metro cuadrado puxeron a disposición dos Sergas. Trabas, trabas e mentiras, manipulacións. Ata se iba a cobrar polo sofá do Álvaro Cunqueiro, verdade? Vostedes son uns manipuladores e vostedes engañan a xente respecto da sanidade pública. Pero a realidade é que os galegos unha vez máis nos dan a confianza sempre que teñen oportunidade de votar. E, polo tanto, vostedes, a pesar do que manipulan e do que dicen na oposición. Miren, fagamos entre todos posible manter a sanidade que temos. Ojalá dentro de moitos anos os que aquí estean en outras institucións poidan seguir dicindo que temos unha das mellores sanidades de España e que a fagamos viable. Quen decía que os xenéricos iban a matar as persoas? Agora xa non se fala dos medicamentos xenéricos, verdade? Aquilo era un desastre e resulta que agora todos o aplican. Ou as compras centralizadas. Melloremos con realismo, con seriedade e con aportacións e sen demagoxias a nosa sanidade. Vostedes o único que fan é manipular a realidade da sanidade. Fagamos posible que dentro, como digo, de moitos anos sigamos sintándonos orgullosos da sanidade que temos e que, como digo, con humildade, con xestión e con realismo, faremos que a nosa sanidade siga sendo unha das mellores valoradas de España e que sigamos tendo aos mellores profesionais os servicios dos galegos. Hai problemas, sí, pero entre todos, con humildade e con xestión, seguiremos facendo da sanidade pública de Galicia unha sanidade única en Europa. Moitas gracias. Señor Fon, ten 2 minutos para pechar o debate. Señor Rodríguez Dávila, a las palabras huecas. Y, Rodríguez Dávila, perdón. Y las palabras huecas, aquel que va a una consulta médica y tiene a 49 delante, no le valen absolutamente de nada. Y lo que vamos a decir en función de lo que ha dicho usted es que la sanidad está genial. Eso es lo que viene usted a decir y a comparar con otras situaciones. Y me habla de gallegos. ¿Y estos qué son? ¿De dónde son? ¿De qué país son? ¿De dónde son el 80% de los jefes de servicio que han dimitido? ¿De dónde es ese clamor entre el personal de urgencias y entre todo el personal sanitario que habla de recortes, que habla de recortes de derechos, que habla de que no pueden estar de baja laboral? ¿Pero de qué me habla, señor Rodríguez Dávila?
¿Pero de qué me habla? ¿De qué mundo idílico me habla que no se corresponde con la realidad? A mí en este momento ni Andalucía ni Extremadura. Represento a los pontevedreses y tengo que reivindicar aquí una sanidad digna y de calidad para aquellos que la necesitan. Y usted está haciendo un discurso que no se corresponde absolutamente con eso. Mire, cuando el señor Núñez Feijóo dice en el Parlamento que no se puede atender porque hay un 17% de médicos de baja, es una demagogia y un insulto a la inteligencia, porque lo que estaba era un facultativo de baja sobre una plantilla de 6. Si esa es la humildad y la dignidad que tiene el presidente de la Xunta de Galicia, que venga Dios y lo vea. Mire, aquí sabe cuál es el problema, en todos los sentidos, la herencia del Partido Popular. Y acabamos de saber, no sé si se ha enterado usted, que la señora Ana Botella ha sido condenada a devolver 23 millones de euros por haber vendido pisos fraudulentamente, viviendas de protección oficial, a un fondo buitre. Esa es la herencia del Partido Popular. Gracias, señor Fon. Vamos a votar la moción dos grupos provinciais do PSDG e do BNG para instar a Xunta a reformular a súa política referida a atención primaria e desenvolver durante o ano 2019 un plan de mellora da mesma. Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada por 15 votos a favor e 11 abstencións. Pasamos ao punto 13 da orden do día, moción do Grupo Provincial do Partido Popular, relativa a conmemoración do 40 aniversario da Constitución Española. Ten a palabra a señora Muñoz. Muchas gracias, presidenta. Este año ha sido un año muy importante porque en este año hemos celebrado el 40 aniversario de nuestra Constitución. Y como nos parece muy importante, pues hemos decidido que era positivo acabar este año con una moción que busca el consenso, una moción que busca el acuerdo, en el que todos pues, apoyemos, todos los miembros de esta corporación provincial, apoyemos este aniversario y apoyemos a nuestra Constitución. Este es el sentido que tiene esta moción que hemos presentado, porque creemos, además, que la Constitución española es un símbolo para todos los españoles, es un símbolo de concordia, es un símbolo de unión, es un símbolo de consenso, que es tan necesario, que era tan necesario hace 40 años y que, desde luego, sigue siendo necesario ahora, porque también entendemos que nuestra Constitución está plenamente vigente. El 6 de diciembre de 1978, todos los españoles, también las vecinas y los vecinos de la provincia de Pontevedra, fueron llamados a las urnas para ratificar en referéndum una Constitución que había surgido de las Cortes, del primer Parlamento elegido por sufragio universal en más de 40 años. Este referéndum que fue apoyado, y esta Constitución que fue apoyada en ese referéndum mayoritariamente, el 88% de los votantes dijeron que sí, y en la provincia de Pontevedra especialmente, incluso fue superior, el 89,1% de los pontevedreses y de las pontevedresas dijeron sí a una Constitución, insisto, que surgió del consenso, de la generosidad de todas las partes implicadas y del compromiso entre posiciones políticas que eran muy discrepantes, muy diferentes, pero que fueron capaces de encontrar lo que los unía y dejar a un lado lo que los separaba. Y gracias a ese consenso y gracias a esa Constitución volvimos a la democracia, volvimos a garantizar los derechos y libertades de todos dentro de una España donde todos tenemos cabida, de un Estado de Derecho libre, plural y abierto. Y gracias a ese marco jurídico de convivencia que supone la Constitución, nuestro país ha tenido la mayor etapa de prosperidad económica de su historia, de avance en todos los sentidos económicos, sociales y de derechos, y nos hemos convertido como país en una de las democracias más avanzadas del mundo. También nos ha dado estabilidad
estabilidad social, estabilidad política y progreso sin precedentes. Y yo creo que eso es algo de lo que todos nos debemos de congratular. Y desde luego, ahora que hemos cumplido esos 40 años, todos debemos de celebrar muy especialmente. Porque también se refiere a nosotros, a los gallegos, también se refiere a nosotros, a los pontevedreses, porque nos sentimos parte de esa Constitución y porque además también después de aprobarse esa Constitución ratificamos algo que también es muy importante para todos y que es nuestro Estatuto de Autonomía, porque el modelo territorial que recoge la Constitución es el que ha permitido que comunidades autónomas como la nuestra, una comunidad histórica, dispongamos de un Estatuto de Autonomía que también es símbolo de nuestra concordia y nos da estabilidad y símbolo de nuestros principios y, desde luego, de la unidad de todos los gallegos. Una Constitución que también pues, permite que hoy estemos aquí, en esta Diputación, que podamos tener dentro de la provincia una institución como la Diputación, que viene recogida en el propio artículo 141, que recoge que la provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Por tanto, si estamos hoy aquí, también es gracias a esa Constitución. Y por eso queremos refrendar este apoyo hecho y esta moción hecha desde la búsqueda del consenso, para pedir conmemorar este 40 aniversario de la Constitución, reivindicar la vigencia de los valores constitucionales de libertad, de justicia, de igualdad, de pluralismo político que informan nuestra Constitución, nuestro Estado de Derecho, la sujeción al imperio de la ley, de los ciudadanos y de las instituciones, el reconocimiento de la autonomía de los territorios y de las entidades locales, la defensa y los derechos y libertades consagradas en nuestra Constitución y, en definitiva, apoyar nuestro marco jurídico de convivencia que, como decía antes, ha posibilitado los mayores años de desarrollo de nuestra historia. Muchas gracias. Señor Jácome. Grazas, presidenta. Bo día a todas outra vez. A nos gustaríanos moito celebrar algúns dos artigos da Constitución que este deputado xurou por imperativo legal. Gustaríanos celebrar que a riqueza das distintas modalidades lingüísticas de España é un patrimonio cultural que será obxecto de especial respeto e protección. Mas no período comprendido entre 2001 e 2011, as persoas que din falar sempre en galego caeron 13 puntos e xa non son maioría. Gustaríanos celebrar que todos e todas teñen dereito á vida, á integridade física e moral, sen que en ningún caso podan ser sometidos á tortura. Mais no 2018, o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos volveu a condenar ao Estado español por tortura a persoas detidas. Gustaríanos celebrar que é posible expresar e difundir libremente os pensamentos, ideas e pensións e opinións mediante a palabra, o escrito ou calquer outro medio de reproducción. Mais, no 2018, o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos condenou ao Estado español por vulneración do dereito de liberdade de expresión. Gustaríanos celebrar que as penas privativas de liberdade estarán encaminhadas á reeducación e reinserción social, mas vivimos nun Estado no que o Partido Popular fomenta o populismo punitivo. Gustaríanos celebrar que todos e todas contribuirán ao sustentamento dos gastos públicos, de acordo coa súa capacidade económica, mediante un sistema tributario xusto, inspirado nos principios de igualdade e progresividade. Mais a gran banca aporta un 2,9 de taxa sobre beneficios, as pymes un 17, e mellor non falar do imposto máis insolidario que existe, o IBE, que penaliza con crueldade as clases populares. Gustaríanos celebrar que todos e todas teñen dereito ao traballo e a unha remuneración suficiente para satisfaceren as súas necesidades e as da súa familia. Mais un 33% das persoas en risco de pobreza no Estado español teñen un emprego que non chega para sobrevivir. Gustaríanos celebrar que os poderes públicos promoverán de maneira especial unha política orientada ao pleno emprego, mas o desemprego cebase en prácticamente un 15% da poboación e máis dun 36% en menores de 25 anos en busca activa. Gustaríanos celebrar que os poderes públicos manterán un réxime público de seguridade social para todos os cidadáns, que garanta asistencia e prestacións sociais suficientes ante situacións de necesidade, especialmente en caso de desemprego, mas o 26,6% da poboación está en risco de pobreza. Só Bulgaria e Romanía teñen datos peores en Europa.
Gustaríanos celebrar que o Estado mirará especialmente por la salvagarda dos dereitos económicos e sociais dos traballadores españoles no estranxeiro e orientará a súa política cara o seu regreso, mas a emigración non deixa de crecer dende o ano 2005. Gustaríanos celebrar que todos e todas teñen dereito a gozar dunha vivenda digna e axeitada, que os poderes públicos promoverán as condicións necesarias e establecerán as normas pertinentes para facer en efectivo este dereito, regulando a utilización do solo de acordo co interese xeral para que se impida a especulación, mas o 2018 pechará con máis de 70.000 desafiozamentos no Estado español. Gustaríanos celebrar que os poderes públicos garantiránlles, mediante pensións axeitadas e periódicamente actualizadas, a suficiente económica aos cidadáns na terceira idade, mas existimos ao desmantelamento das pensións públicas para maior lucro da banca. Gustaríanos celebrar que as decisións políticas de especial trascendencia poderán ser sometidas a referéndum consultivo de todos os cidadáns, mas a reforma do artigo 135 fíxose pola porta de atrás. Gustaríanos celebrar que toda a riqueza do país nas súas distintas formas e calquera que sexa a súa titularidade estará subordinada ao interese xeral, mas rescatamos a banca e as autoestradas e abandonamos a cidadanía. É evidente que o Partido Popular e a coalición son non celebran o mesmo. Moitas grazas. Gracias, señor Jácome. Bueno, non hai máis intervencións. Señora Muñoz. Perdone, presidenta, pero es que pensé que iba a haber más intervenciones. Bueno, yo sinceramente tengo que lamentar el silencio clamoroso del Partido Socialista y del Bloque Nacionalista Galego. Sinceramente, es sorprendente que ante una... Por favor, está no uso de palabra a señora Muñoz. Yo pediría un poquito de respeto, presidenta, a los... Acabo de decir. No escoitei, perdón. Pues que respeten o seu turno de palabra, acabo de decir. Gracias. E que vostedes non escoitan nunca. ¿Eh? Gracias, presidenta. Gracias. Efectivamente, no escuchamos porque efectivamente yo estaba diciendo que me sorprendía mucho este silencio del Partido Socialista y del Bloque Nacionalista Galego. No entiendo que no quieran participar en algo en positivo, porque esto al final era buscando el consenso, buscando el apoyo a nuestra Constitución, a nuestro marco de convivencia. Entiendo la intervención del señor Jácome y de su intervención. Entiendo que no es que esté en contra de la Constitución, que lo que está en contra es que, según él, los artículos que vienen en nuestra Constitución no se están aplicando en realidad. Es una opción, desde luego, respetable como cualquier otra, porque lo más importante que tenemos a día de hoy es nuestro Estado de Derecho y la libertad para expresar nuestras opiniones. Aunque discrepemos, tenemos libertad para expresar nuestras opiniones, igual que tenemos libertad para falar na lingua que queramos cada un de nos. E podemos utilizar a lingua que queramos tamén gracias á Constitución, o que non a utilice é porque non quere, non porque non poda, nin teña libertade suficiente para facelo. Pero, sinceramente, a mí me dá moita tristeza, moita pena, que neste punto, en esta chamada ao consenso, a convivencia, chamada ao acordo, chamada a estar unidos, ter unha votación por unanimidade desta moción, que o que quere apoiar a nosa Constitución, o silencio clamoroso da bancada do goberno provincial, pues, leve a interpretar que, efectivamente, non están neste momento co apoio á Constitución. Eu, de verdade, que o sinto. De verdade que o sinto porque, bueno, do Bloque Nacionalista Galego, quizáis, das súas manifestacións se pode dirimir, pero do Partido Socialista, que participou activamente nesta Constitución. Pero hemos chegado a estos límites, de verdade. ¿De verdad es que hemos llegado al límite de que no quieran apoyar a Constitución Española en este 40 aniversario? ¿De verdad es que sí? ¿De verdad es que hemos llegado a este límite y que todo vale para ustedes? Todo vale. Ya estamos viendo con preocupación que para el Gobierno de España todo vale, que está axeonllado diante dos independentistas, dos separatistas, de Bildu, pero de verdad, fagan una reflexión, porque los ciudadanos no quieren de nos esto.
Os cidadáns queren que nos unamos, que falemos de consensos, que haya cousas nas que seamos capaces de chegar a acordos, estemos unidos. E, dende logo, se hai algo no que podemos estar unidos todos, sin ninguna dúbida, é a nosa Constitución. Porque temos tantas cousas que agradecerlles a Constitución o que nos deu, e gracias a eso estamos hoxe todos aquí. Por tanto, eu lles pediría reflexión, eu lles pediría agora na votación que reflexionaran e que, dende logo, apoyaran algo que, insisto, está feito e todos o poden ler para o consenso e para o acordo de todos. Moitas grazas. Ben rematado o debate, vou a someter a moción a votación. Bueno. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular relativa á conmemoración do 40 aniversario da Constitución Española. Votos a favor? Votos en contra? Queda rexeitada por 15 votos en contra e 11 a favor. Señor Fong, dígame. Dígame. ¿Sale? Votaríamos a favor de cualquier moción sobre la Constitución que fuese constructiva, pero a esta no. Esta es una moción que solo busca el enfrentamiento y, como ha quedado claro, la Constitución no es patrimonio del Partido Popular y mucho menos después de haber pactado con la ultraderecha de Vox, que representa un programa político anticonstitucional. No votaremos y no entraremos nunca en el juego del Partido Popular de querer manipular y patrimonializar la Constitución, porque si alguien ha contribuido a la Constitución en este país ha sido el Partido Socialista Obrero Español. Y el Partido Popular no nos puede dar lecciones absolutamente de nada. Gracias. Do Partido Popular e señoras do Partido Popular, igual que lle dicen o grupo de goberno que mantivera silencio cando estaba falando a señora Muñoz, lle exixo o mesmo respeto. Ten a palabra, señor Mosqueda. Gracias, señora presidenta. Cando cheguei ao pleno, aparte, eu comentei aos portavoces do Partido Popular cal iba a ser a inocentada que presentaban hoxe, que iban facer. Despois do pleno quedou-me ca dúbida. Eu crin que era este punto, pero vistos anteriores se cadra houve outros, non? Se cadra houve outras. Eu, desde logo, vou-me caída. Veme un momento, señor Mosquera. Mire, eu digo en todos os plenos, de verdad, eu dirixo este pleno e explicación de voto durante 2 minutos, o ROF. Entende vostede? Pois eso. Sí. Repito, desde logo marcho-me ca sensación de que non podo vivir sin ter unha copia da Constitución na casa. É unha cousa que teño que corregir po ano que ven. Supoño que todos os diputados do Partido Popular a terán e rezarán todos os días sobre ela, non? Supoño. Mire, saben de sobra pa que presentaron esta moción e saben de sobra cal é o noso posicionamento. Vale. Entón, se queren tocar as narices, é un intento bo, pero non lograron. Lamento. Señor Mosquera, imos someter a... Bueno, está sometida a votación xa. Punto 14, non hai asuntos fora do orden do día. Pasamos a parte de información e control, no punto 15, dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de novembro do 18. Se non hai, queda enterado. No 16, dar conta das resolucións presidenciais. Queda enterado o pleno. No punto 17, rogos e preguntas. Señor Moldes. Sí, dúas cousas. Primeiro, felicitar as festas e o bo ano a todos os compañeros de cooperación, medios e demais. E, por outro lado, facerlle un rogo ao grupo, en este caso provincial do Partido Socialista, que despois de votar no como Partido Constitucionalista, que pida disculpas a todos os veciños da provincia de Pontevedra, como Partido Constitucional, votar... Non ten a palabra, non ten a palabra. Non ten a palabra. Quere algún outro rogo? Non, pois. Feliz ano
a todos e sean felices. Ay, non, perdón, perdón, que o señor Xosé Leal si ten unha petición. Señor Leal. Eu é para, xa que miro un pouco al trabo, señor Moldes, debe ser cuestión da paternidade, da recente paternidade, darlle os parabéns. Parece ser que o rapaz non sei se dormirá moito ou non, porque ven aquí irritado, pero bueno, esperemos que agardo que durma mellor o vindeiro ano e que veña menos irritado. Pois bo ano para todos e para todas. Sexan felices.